Vale. Debería volver atrás en el tiempo, pero ¿puedo hacer alguna cosa de última hora? Creo que sí, varias, de hecho. Por ejemplo, tocar la improvisación con el pavo este de la... espérate, ya sé dónde estaba. El primero era el de los bongos, ¿no? Estupendo. Ya recordé cómo era esto. Ups. Evan, ha venido varias veces a buscarte. ¿No lo has visto aún? No. Trae, deja. Creo que puedo conseguir una pieza de corazón y algo más, no sé. No recordaba, sabía que había alguna cosa escondida y yo me puse a mirar aquí por debajo como un estúpido, pero está aquí arriba. Como mover la cabeza para arriba da tortícolis, pues no se me había ocurrido. Por esto, ha recuperado la voz la cantante, pero me parece que a la fiesta esta de la ciudad ya no llegamos, ¿eh? Oh, ¿cómo está Lulu? ¿Te habla? Mira, eso es el secreto de Lulu. Que ya me lo contaste, déjalo, tío. Nada. Dice, oh, no hay secretos entre ella y tú. No te contaré nada, y yo, pues, vale. Me voy aquí arriba al árbol este, que está totalmente a posta y... yo comiéndome la cabeza, sabía que había algo escondido en alguna parte, pero no recuerdo dónde. Aquí tiene la oficina este tío. ¿Puedo leer el diario? Sí. Diario de Mikau. Por lo visto comparto litera con el batería. Por lo menos Mikau tiene la litera de arriba, o sea, sabe lo que se hace, es importante. Diario de Mikau. Hoy Japas y yo hemos tocado juntos. No es muy bueno con las letras, pero escribe acordes geniales. Aquí está lo que tocó. Tócate los huevos. Hoy Lulu ha estado escuchando cómo tocaba con Japas. Un momento, Japas es el bajo. Japas es el bajo, el que nos reta a tocar con él. Y Mikao en el diario está diciendo que esas son lo que tocó Japas. Vamos a tocar a Japas lo mismo que tocó Japas. Bueno, vale. Creo que era A abajo, derecha A, que me he acordado por una vez. Hoy Lulu ha estado escuchando cómo tocaba con Japas. Parecía gustarle mucho a Lulu. Es una gran chica a pesar de todo. Perdona, espera un momento. ¿Es Mikao hablando técnicamente? Sí, es el del meneo. Técnicamente. Es Mikao hablando, entonces. Hoy he vuelto a tocar con Japas. Eva no está en muy buen humor porque nosotros dos estamos escribiendo canciones por nuestra cuenta. Aquí está lo que tocó. ¿Eso lo tocó el líder de la banda? Abajo, derecha. En lugar de A, abajo. Abajo. Derecha, izquierda esta vez. Abajo, derecha, izquierda, abajo. Vale. Eva me ha llamado esta mañana. Era para relacionar con Lulu. Estaba realmente nervioso. Me gustaría saber qué podría ser. De todos modos, parece que mi color de la suerte de esta semana es el verde. Vaya, qué casualidad. Qué desafortunado. Un momento. Detrás de la catarata no hay nada. Maldición. Me han estafado. Vale, bien. Por lo menos ya sé qué notas tengo que tocar en la improvisación. Porque el propio Japas las tocó. Pero bueno. Vale, improvisemos. Creo que era aquí. El del pulpete. Espero que lo hagas bien cuando toques con Japas. ¿Tú por qué hablas como yo? No sé. Vamos, te reto a un duelo de improvisación otra vez. Así que bájate del este, anda. No me seas orgulloso. Tendré que hablar. Comunicación. El concierto comenzará pronto. No olvidemos nuestros compañeros de la banda y sus problemas y toquemos algo nosotros solos. Tengo que sacar la guitarra. ¿Quieres tocar un poco conmigo? Intenta seguir con tu guitarra las notas, que esto ya lo vimos. Y ahora es cuando se me olvida qué notas tiene que tocar. Eso era otra A. Esa melodía es penosa, hombre. ¿Qué pasa? ¿No estás tocando como lo sueles hacer habitualmente? Me ha faltado una nota, tío. Esto es como la canción de Juana Abarca. Cuando tienes que dar esta nota y la cagas y das esta otra, ya les has estropeado el día y llaman a la policía y duermes en comisaría y llega el sargento y te azota, 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 te azota. No quiero parar, ha sido un desliz. He tocado una nota mal. No hace falta que cortemos el concierto por esto, le pasa a los mejores. Bien. ¡Guau! Eso es muy bonito. ¿Por qué? Espera, 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 espera. ¿Abajo otra vez? No era abajo otra vez. Le he dado abajo, ¿verdad? ¿No era abajo otra vez? Estaba seguro de que era abajo otra vez. Mierda.
Tendremos que improvisar de verdad. Ah, no, no, no quería cortar, no quería cortar. Habla conmigo, comunicación, hombre. La he vuelto a cagar en otra nota, maldita sea. No es mi día. Hostia, ya no recuerdo si es izquierda o derecha. Derecha, toma. Abajo, derecha. Arriba, abajo, no, ni de coña. Tiene que ser izquierda al final. Abajo, derecha, arriba, abajo no puede ser, porque es abajo, derecha, izquierda. Tendrá que ser derecha otra vez. No. Estaba seguro de que era abajo la última nota. Le he vuelto a dar así. Madre mía, qué mal se me da esto. No, no me estoy infiltrando como artista ni de coña. No quiero volver a mirar el diario porque tengo que volver a subir arriba. Me acuerdo de la primera ronda de notas. Hostia, vale, pues no digo nada. Ahora se me ha olvidado, ahora se me ha olvidado la otra también. A ver. ¿Cuál he tocado antes? ¿Derecha, izquierda, izquierda, derecha? Creo que he tocado izquierda, derecha. Voy a probar. Derecha, izquierda, abajo. Era lo que he intentado tocar la primera vez. He debido hacer izquierda, derecha en lugar de derecha, izquierda la primera vez. Y luego me he liado. Yo solo, me he liado. Lo tengo, ya no sé ni qué voz tenías tú. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Allá voy. ¡Corre! ¡Tocar! En mi honor, cabrones. Me la debéis. Porque pensaba que la primera vez había tocado la nota bien y la toqué mal. Izquierda dos veces. Sí, sí, lo sé. Luego lo más cachondo es que lo tengo que tocar entero. Y para acordarme puedo morir. ¡Ey! Mira qué ritmo lleva el Zora. Están tocando una guitarra y un bajo sin ningún tipo de amplificador ni pollas. No podéis oír nada desde la puerta. No engañéis a nadie. Esto tiene sentimiento. Incluso a Evan le va a gustar. Pero es muy orgulloso. No le gustará el hecho de que hayamos escrito algo entre nosotros, algo nosotros solos. No creo que se lo deje tocar a los otros. ¿Qué crees que debemos hacer? Tengo la solución. Me quedan una hora y media. A ver, la gente de aquí, fuera. No tenéis nada mejor que hacer. ¡Corre! ¿Es esta? Sí, es esta la sala. Tú, tu casa. Vamos a hablar con el líder. Ahora, lo divertido del asunto es que si lo toco como Zora, va a decir como no te lo voy a dejar tocar porque es un Zora y eres miembro de mi grupo y no me gusta que te rebeles. Pero si lo toco como humano... Espérate un momento. Se supone que la canción no me la han guardado en ninguna parte, ¿verdad? Si le toco la Anagoron, ¿qué pasará? La canción no me la han guardado en ninguna parte en absoluto. Tengo que tirar de memoria y creo que tengo... ¿Tengo que tocar solo mi parte o la parte del otro tonto también? Derecha, derecha, abajo, a, abajo, derecha, a, que será mi parte, y luego izquierda, izquierda, derecha, abajo, abajo, derecha, izquierda, abajo. Me he saltado una A, me he saltado una A. Estaba intentando recordar la canción suya y entonces por eso me he liado, porque digo, aquí me falta alguna cosa. Vale, vale, ya está, menos mal, gracias. ¿Qué os tenía este? ¡Oh, esa canción! ¡Funciona, funciona, funciona! Me acabo de fijar de que tus auriculares están como atados. ¿Es una diadema lo que llevas en realidad? ¿Eres una mujer? Y te está faltando el respeto. Los cascos esos son como anillos.
Ah, no, claro, es una raspa de pez también, vale, son raspas de pez para todos. Tienen que ir todos con la temática. De hecho, tus auriculares son conchas. Así vas a oír el mar, pero lo que es música, nada. Está componiendo, se la hemos colado. Si lo hubiera tocado como Zora, me hubiera dicho, muy mal. No me gusta que os rebeléis, estáis desafiando mi liderazgo y esas cosas. No está mal. Acabo de escribir una canción bastante bonita. Todo gracias a mí. No, tú no has hecho nada. Tú has sido mi musa. Tienes un buen sentido de la melodía. Tocaremos mi nueva canción en el siguiente espectáculo. Toma esto en agradecimiento. Tururú, pieza de corazón. Creo que debo tener dos o tres, por lo menos. Tres. Bien. Bueno, una más. Me vendría bien ahora darle de comer a los peces, como ya digo, la pieza de corazón que no son saltantes, pero no pienso hacerlo. Coger peces es demasiado trabajo. Debería camuflarme entre el populacho. Así está mejor. Bien, y ahora, ¿podemos tocar el superconcierto este espectacular? Ya que tenemos cantante, creo que sí, y creo que deberíamos hacerlo. Para celebrar el fin del mundo y esas cosas. ¿Está afinada mi guitarra? Vamos a ser silencioso, súbele ahí el volumen. Queremos derribar los cimientos de esta movida. A ver. Arco de fuego rápidamente. Vamos a empezar este concierto, aunque sea el último que hagamos, chicos. Quiero veros a todos aquí. Un momento, aún no me han explicado cómo se empezaba el concierto. Imagino que tendría que estar la cantante disponible. Supongo que sería el único requisito. Adelante, venga, tío. Organiza esta movida ya. Queremos. Date prisa, comienza tu ensayo antes de que se apaguen las luces. Tío. ¿Tendré que tocar la canción esta otra vez? Voy a probarlo. Pero imagino que con la batería y todo eso estaría mejor. Vamos a ver. No pasa nada de nada, creo que lo he tocado bien por una vez. Tengo que llamar al grupo, venga grupo, tío, juntaros. No tenemos todo el día. Yo juraría que se podía hacer un ensayo ahí, pero no recuerdo exactamente cómo. Déjame pasar, sin batería no hay ritmo, y sin ritmo no hay melodía, y sin melodía no hay ensayo ni hostias. ¡Tú! No me habla Lulu. Sí, quiero ir. Dime lo que sea. Hay un rumor que dice que Luciano se está volviendo. Hay que ir al templo, ya lo sabía. Vamos a morir todos, tío. Probablemente por tu culpa. No, ¿cómo? ¿Por qué no? No sé por qué, no recuerdo cómo se empezaba el concierto este. Yo juraría que aquí llegaban a tocarlo, el grupo. O sea, la práctica esa se podía hacer. Me tengo que colocar en mi sitio o algo. Tengo que ponerme en la estrella, porque soy la estrella, definitivamente, yo, el Zora. ¡Ea! Si alguien sabe cómo es, si alguien lo puede mirar, la cuarta botella la voy a hacer después del templo. Ya lo he dicho antes. O sea que no necesito la cuarta botella para el templo para absolutamente nada. Y ya he conseguido los huevos, que es donde mejor. El concierto es cuando te pasas el templo. ¡Eso tiene sentido! Bien, pues no lo podía hacer, me estaban dando todos los acontecimientos. Vámonos de aquí. Sí, vámonos de aquí. No sé por qué nos vamos de aquí. Si toco la canción de volver atrás en el tiempo, me voy de aquí de todas formas. A ver, el chat. Un segundo que se ha bajado un poquito. Ahí, perdonad. No sé por qué no estoy volviendo a la ciudad del reloj. Si toco lo de volver atrás en el tiempo, voy a volver de todas formas. Pero bueno, creo que no hay nada más que pueda hacer por aquí ahora mismo. El líder me ha dado su pieza de corazón y todo eso. Hemos enseñado la canción, cosas de esas. Vamos a volver definitivamente atrás en el tiempo. Bueno, espérate. Sí que sé para qué he vuelto, coño, para dejar mi dinero. ¿Me reconocerás si soy Zora? Se me ha ido la tinta al ponerme la careta. Es una cosa que creo que no hemos comprobado todavía. Oye, ¿me recuerdas? ¿Cómo te va? ¿Qué? ¿Necesitas algo un día como este? Así está un poco enfadado porque va a morir. No te lo he colocado todavía, eres increíble, jovencito. ¿Qué voz te acabo de poner? Ya no sé ni qué voz le pongo. Toma 200 rupias. 409, vamos a redondear eso un poco para arriba.
200 rupiacas, todas para ti. Es un jovencito muy rico, ya lo creo. Tengo 608. Ah, toma por culo a morirte. Bien, 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 bien. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna cosa más? Creo que no. Madame Aroma, paso de Madame Aroma. El cartero. Me pregunto si estará aquí. ¿Estás arrepentido de todos tus pecados, cartero? Que evidentemente tienes muchos. ¡Oh, quiero huir! ¡Pero no está escrito el horario! ¡Ah, Dios! ¡Para el horario de envío es lo prioritario! Ah, como ¿Esta carta te la puedo robar? A mí mismo. Está haciendo un gran trabajo repartiendo el correo. Tengo una petición para mí, yo, trabajador. Todos los ciudadanos han encontrado refugio. Yo también quiero huir. Aunque no está escrito el horario, quiero huir, por favor, de mí mismo. ¡Ah, santo Dios! ¡Ah! No había fijado que tenía anotaciones en el mapa de la ciudad. Ojalá estas anotaciones, en lugar de estar en Iliano, estuvieran en el lenguaje común, que te pusiera por la tarde aquí, por la mañana aquí, o algún tipo de horario de verdad, para yo poder ver a dónde va a estar el mangurrián este cuando quiero ir a hacer tu misión, que no puedo. ¿Te animas si te pongo la careta de conejo? ¿Me pongo la careta de conejo o la de vaca? ¿No? Vale, envíoselo. No. ¿Te puedo robar esto, tío? Es evidente que ya nadie va a venir a recogerlo. Nadie lo echará de menos. Puedo mirar tu horario de verdad. Mañana recogida, tarde reparto, noche práctica. Como no decir nada. La farsa de la semana. No vagues. Los cielos y mi esposa estarán vigilando. Alcalde de Otur. Pues nada. Me voy con la capucha de conejo puesta. No. La última espada no se desafila. O eso espero. Vamos a comprobarlo. Vamos al primer día. Esta vez ya sí que no hay nada que hacer. Ya verás como se me ha olvidado alguna cosa que hacer. Y nos arrepentiremos después. Pero yo creo que está todo hecho. Lo de este ciclo. Este ciclo nos ha dado para bastantes cosas, por una vez. Ha sido un ciclo bastante completito. Y ahora os preguntaréis, si no has salvado a los huevos en este ciclo, ¿cómo vas a poder viajar a la esta? Porque para eso te han puesto, lo ponen en forma de canción. Para que puedas activar la tortuga esta gigante, aunque no hayas salvado de verdad los huevos otra vez. Vale, mi espada sigue estando afilada, así que creo que la voy a tomar con el perro este. Ven aquí, cabrón. Anda aquí. No tienes... Vale. Algo que hacer a primera hora de la mañana. Podría empezar a hacer lo de Anju, pero no lo voy a hacer. Aún, todavía no. A eso le dedicaré su propio ciclo. Para no despistarme con otras cosas. Creo que no. Ah, sí. Tengo que acordarme esta noche de venir a hacer esta parte de aquí. Pero después del templo lo haré. Me da tiempo de sobra. Vale, supongo que para empezar y coger un poco de práctica con el Zora, voy a hacer lo que decía que no iba a hacer. Lo que iba a hacer antes de... vamos a volar. Con la capucha de conejo, que volaremos más rápido, evidentemente. Voy a volver a la parte de la bahía. Aunque esta vez... Decía que lo iba a hacer después, pero lo voy a hacer ahora. Porque no voy a conseguir la cuarta botella. ¿He ralentizado el tiempo? Todavía no. Después de volar lo haré. Yo no sé por qué dicen que el mar está hecho una mierda. O sea, está azul, cojonudo. Pero bueno. Ralentizar el tiempo, pero con la guitarra que mola más. ¡Yay! No, al revés. Ahora que tenemos un poco de tiempo que perder, vamos a hacer esto, venga. Ahora, que tenemos que suponer también que me acuerdo cómo se llegaba hasta hacer lo de los... La misión esa, pero creo que sí, creo que lo sé esta vez. ¿Hacen falta rupias? Espero que no, porque como siempre no he sacado nada del banco, siempre me lo dejo ahí guardado. Porque en el banco está ahí más seguro que en cualquier otro sitio.
Ah, no tengo rupias. Para esto necesitaba rupias. Vaya, por Dios. Sabía yo que... tenía que haber sacado rupias. Vale, ya. Esto es un minijuego. La primera vez me lo dejé intentar hacer gratis. A veces cuela. Mikao, ¿quieres hacer esa cosa que siempre solías hacer? Sí, quiero. Usualmente, creo que después te cobran dinero, pero bueno. Si rompo todos los jarrones tirando los boomerangs... pero paso me tengo que poner exactamente ahí, súper recto en el medio. Vamos a suponer que a esta distancia... creo que estoy muy cerca, no lo sé. Y los rompo todos de una... no los veo... ¡ah! Demasiado cerca. ¿Qué pasa? ¿Has perdido tu toque de tanto tocar la guitarra, Mikao? Ya lo creo. Antes no eras capaz de romper esa jarra con un solo golpe. Tu estilo es el de alguien que no está acostumbrado a esto. Ya lo sé, lo siento, pero debo pagar 10 rupias por la jarra. ¡No! ¡Ja! No tengo 10 rupias, así que creo que no hay nada que pueda hacer por ti. Tendré que comerme las pérdidas. ¡Hombre! Espero que me des el regalo aún así. Si lo... demasiado cerca, demasiado cerca, demasiado cerca. No voy a romper ninguna. Fuera. Ligeramente más lejos al máximo, pero solo un poquito. Como no me va a cobrar nada porque no tengo dinero... ¡ah! Fallo. Tengo que estar un poco más lejos. Sí, 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 he perdido mi toque, pero tú vas a perder dinero con las jarras. ¿No tienes ni 10 rupias? Creo que no hay nada que pueda hacer por ti. Tendré que comerme las pérdidas. ¡Qué puñetera lástima! No veas cómo lo lamento. Puedo intentar esto las veces que quiera. Mira qué bien. Me ha venido bien no sacar dinero del banco. Creo que ahora estoy demasiado lejos. Ya verás. ¡Ah! No. Aún tengo que estar un poco más lejos. Sí, 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 sí. Tú sigue a lo tuyo. Tío, no hace falta ni que volvamos atrás en el tiempo para estafarte. Te podemos estafar directamente todas las veces que queramos. Yo no, a mí no se me dará bien romper jarrones, pero tú tienes un sentido de los negocios que es lamentable. A ver. No, no, no. Ajá, vale, aquí estoy más o menos recto. Me hago bailar. Un poquito solamente más atrás. Cada vez que le doy al B avanzo un paso para adelante. Creo que no lo voy a... ¡ah, venga, hombre! Casi, no, no. Dame el... ¿me vas a dar el premio aunque te deba como 50 rupias? Como siempre puedo volver atrás en el tiempo y que no te acuerdes de que te debo 50 rupias. Casi. How do I shot ángulo de cámara? Vamos a ver. Creo que ya no estoy recto, pero bueno. ¡Hala, animal! Creo que aquí, por ejemplo, totalmente al azar. ¡Ah, pero tío! ¿Qué? ¡Yuhu! Acabo de centrarme total y absolutamente. Si no tuviera que mirarte cada vez que hablo contigo, podría intentar esto más de seguir otra vez. Vamos a ver. Aquí, para atrás. ¡Madre mía! Sí que hace totalmente el puñetero Gangnam Style. Sí, ¡ey! Solo tengo que poner eso cámara al revés. Y va a ser bizarro. Yo creo que desde aquí. ¿Por qué no? He acertado todas. Ya voy a tirar aquí. Totalmente al azar. Desde aquí. Hombre, es que no pensaba... no iba a intentar hacer esto. Porque usualmente, claro, te cobran 10 rupias cada puñetera vez. Ahí está la primera. Toma, estilazo. ¡Lo conseguiste, Mikao! Tienes una gran sonrisa en la cara. Ya lo creo. Solo nos ha costado... aquí tienes 100 rupias. Excepto que... reemplazado a dejarme al costado de 10 rupias. Así que tengo que reducírtelo. No me importa. Vuelvo a jugar alguna otra vez. No merece la pena hacer esta mierda. Salvo que estés a cero. Oye, gracias por las 90 rupias. Ahora vamos a hacer lo que iba a hacer de verdad antes. ¿Cómo? No, el arco, no, el gancho. A ver, por aquí voy a destransformarme. Ya le he estafado al tío ese. Dicho, tranquilidad. Puedo escalar por aquí, por los troncos de madera. Igual que cuando invadimos la privacidad del propio Mikao, imagino, porque era su diario el que leímos. Podemos hacer esto aquí también. Aunque
es bastante, se ve bastante menos, macho. Los puñeteros troncos estos de madera no son tan descarados como a veces dispararle a las lianas colgantes de otros juegos. Porque están ahí que no vienen a cuento, que se notan que están descarados a puestas. No sé, a mí las palmeras estas siempre me pasaban más desapercibidas. Tío, gancho largo, ya no eres tan largo como recordaba. Gratis. 20 rupias, porque estamos en la Gran Bahía y aquí todo tiene 20 rupias. Ya casi estamos. A este minijuego que viene después, la verdad es que no es de mi agrado. No es de los que más me gusten, digamos. En la escala de favoritos no aparece. Porque usualmente estas cosas no me suelen gustar.